Número 3. Su nahual o regente es chalchutrique, falda de jades. Su ave preciosa es la paloma. Nombre náhuatl, chei. Nombre maya, osh. Nombre quiché, oshib. Nombre totonaca, tutu. Nombre zapoteca, tsunna. Nombre mixteca, uni. Nombre otomí, Iñu. El 3 representa el equilibrio, la sensibilidad y la espiritualidad. Favorece el aspecto positivo del signo y neutraliza el aspecto negativo, por lo que augura éxito en las empresas. Su consejo es tomar decisiones y obligarse a actuar. El signo de movimiento es el decimoséptimo de la veintena. Su nahual o regente es Xolotl, el monstruo se orienta al este su elemento es el fuego y su color el rojo su horario de máximo efecto es el amanecer su componente humano la energía vital nombre náhuatl olin nombre maya Cabán. nombre quiché Noj. nombre totonaca Molok. nombre zapoteca Sho, nombre mixteca ki nombre otomí bunti El signo de movimiento representa las fuerzas que destruyen y regeneran el cosmos la voluntad el carácter y el criterio la capacidad para dinamizar los asuntos y salir de rutinas y estancamientos y el valor para sacrificarse En nuestra historia personal Movimiento simboliza todos esos momentos en que tomamos una decisión y nos hicimos responsables. Los días en que rige movimiento son apropiados para revisar pendientes y revitalizar asuntos estancados. Quienes nacen aquí son despiertos, activos, valientes, luchadores, capaces de iniciar empresas sólidas, buenas relaciones sentimentales y amplias familias. Tienen una gran capacidad de cambio, adaptación e improvisación. Saben llamar la atención y son reconocidos. Un signo de políticos, maestros e inventores. En el aspecto negativo, los oriundos de movimiento tienden a distraerse, a olvidar, a desistir, a ser volubles, a reaccionar emocionalmente y a sentirse importantes. Consejo tolteca. No te distraigas ni cedas a actitudes extremas, imprudentes o arrogantes. La condición para que tengas éxito es que llegues a ser una persona culta y cultives la humildad.